Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Introducción a la Modelación Epidémica. El día de hoy vamos a hacer el análisis del modelo SEIR utilizando los resultados que estuvimos viendo hace un par de sesiones acerca de sistemas monótonos. Decir que son competitivos o cooperativos. Entonces vamos a recordar un poco cómo era este modelo. Vamos a hablar sobre en qué sentido es un sistema monótono y pues ya estaremos allí haciendo el análisis de los puntos de equilibrio de acuerdo con los resultados que dimos hace un par de sesiones, ¿no? Ok, bueno, vámonos al pizarrón y vemos qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Ok, bien, entonces primero vamos a recordar el modelito es el SEIR. La idea es que tenemos cuatro poblaciones o cuatro compartimentos: el de los susceptibles, el de los infecciosos, el de los removidos y el de los expuestos. Al principio del curso dijimos que cuando hablábamos de expuestos estábamos en realidad hablando de aquellos que son portadores del patógeno o que tuvieron un contacto efectivo con algún infeccioso pero que aún no son capaces de infectar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando un susceptible se infecta de algún individuo infeccioso, por contacto efectivo con algún individuo infeccioso, se le considera expuesto, y los expuestos con cierta probabilidad se vuelven infecciosos y los infecciosos van a ser removidos, ¿no? Y ya la remoción pues es tenemos que se genera inmunidad, ¿no? Como en el SIR normalito. ¿Qué más? Tenemos SIR, tenemos okay. ¿Qué más? Pues eso, entonces vamos a recordar cómo se construye las ecuaciones, ¿no? Entonces, sí, claro, se me estaba olvidando eso, ¿no? Tenemos además que vamos a considerar en principio variables demográficas, pero vamos a considerar que la lambda de nuevos individuos va a ser igual que la mu de fallecidos. Entonces nuestro sistema se va a ver como y vamos a tomar ¿cómo se dice? Incidencia estándar, es decir, que vamos a considerar SI sobre N en los contagios, pero luego vamos a rescalar nuestras variables y entonces en vez de tener S, E y R mayúsculas, vamos a hacer S minúscula que sea S sobre N, E minúscula que sea E mayúscula sobre N, y así escalamos todas, ¿no? Perdón, I minúscula igual a I sobre N, y R minúscula igual a R sobre N. Bien, entonces S prima, digamos que la prima es la derivada de S respecto de T, S minúscula es de la forma mu menos beta
menos alfa, perdón, alfa SI menos mu S E minúscula prima es igual a estos de aquí, se van a volver expuestos, y luego tenemos la tasa de mortalidad y tenemos la tasa de los que se vuelven infecciosos, que vamos a llamarle sigma, ¿no? Entonces sigma por E son los que se vuelven infecciosos, entonces los infecciosos van a ser sigma por E menos los muertos menos los que se van a recuperar. Entonces tenemos alfa y beta de recuperación por I. La R va a ser no otra cosa que la beta por I y la de mortalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo, y desde la otra vez, por qué decíamos que era tramposo tomar la lambda igual a la mu? Porque ya habíamos visto, ¿no?, que cuando derivábamos n respecto de t, según esto, pues íbamos a tener la lambda, que ahora es mu. Bueno, vamos a dejarla así, lambda menos alfa SI menos mu S alfa SI menos mu E menos sigma E sigma más sigma E menos mu I menos beta I más beta I menos mu R, ¿no? Entonces esta se va a ver al mago con esta con esta y esta con esta, ¿no? Entonces ya no pintan y finalmente nos queda lambda menos mu por n, ¿no?, que es S más E más I más R, pero en el caso que tenemos nosotros nos va a quedar, lo pongo más para acá, mu por 1 menos n, ¿no?, que es mucho más fácil de tratar. Pero bueno, ahí está nuestro modelito, ¿no? Ahí está. Ok, entonces lo que vamos a hacer es pensar en cómo describirlo como un sistema monótono. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de entrada, como R es igual a 1 menos S menos I menos E, entonces la ecuación en R es ¿cómo se dice? ¿Cómo habíamos quedado que era? Redundante. Y nada más nos vamos a quedar con el sistema SEI, ¿no? La S prima igual a mu menos alfa SI menos mu S E prima igual a alfa SI menos mu E menos sigma E I prima igual a sigma E menos mu I menos beta I. Y ahí está. Este es el sistema que nos vamos a tomar. Ya está escalado, ya está reducido. Y entonces lo que sigue es el análisis, ver lo de los puntos fijos, etc. Déjenme reescribir estas ecuaciones. Esta va a ser menos alfa SI menos mu por 1 menos S
Este va a ser alfa SI menos mu más sigma por E. Y este sigma E menos mu más beta por I. ¿No? Entonces, y vamos a pedir que el dominio donde vamos a estar jugando pues va a ser D1 igual a las SEIs en R3 más, tales que S más E más I sean estrictamente menores o iguales que 1. Ok. Entonces, ¿cómo nos convenceríamos de que las soluciones del sistema quedan todo el tiempo de 1? Entonces, tendríamos que fijarnos qué pasa con los puntos en la frontera de D1. La frontera, ¿no? Entonces son los SEI en R3 más, tales que S más E más I es exactamente 1, ¿no? Ahí está. Okay. Ahora, vamos a... bueno, nos fijamos acá, ¿no? Entonces estamos en la frontera. Y nos fijamos en el campo vectorial, ¿no? Es decir, la parte derecha de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, si S más E más I es exactamente 1 en la frontera, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, S es igual a 1 menos E menos I, ¿no? Entonces podemos escribir esto como alfa por 1 menos E menos I menos mu por 1 menos E menos I. ¿Sí necesitamos eso? No. A ver. ¿Qué pasa si sumamos y derivamos? Pues vamos a tener que S prima, pero eso ya lo teníamos, ¿no? Que S prima más E prima más I prima son iguales a 0, ¿no? Y eso sí ya lo teníamos. Tenemos mu. No necesariamente. Este sí se va con este se va con este se va con este, pero el beta I se queda ahí. Ok, entonces lo que quiero saber es hacia dónde va a apuntar el campo vectorial respecto de D1, ¿no? Entonces, basta fijarnos en las derivadas, ¿no? Entonces, si estas tres suman 0, ¿qué es lo que tenemos al final? Que menos beta I es igual a 0.
Y la beta es distinta de 0, ¿no? Entonces la i es constante igual a 0. Perdón, la i tiene que ser nula. Y nada más, ¿no? La otra es que supongamos esto de acá y ver cómo es el signo de estas cosas. Y verificar que todas apuntan hacia la región interior de esto, que es donde S más E más I es positivo, ¿no? Es negativo. Es negativo, es menor que 1. Perdón, 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 perdón. Pero si S más E más I es menor que 1, sacamos la derivada, tenemos que menos beta más I tiene que ser estrictamente, menos beta por I, perdón, tiene que ser estrictamente menor que 1. Y eso nos dice que I es menor que 1 sobre beta. Pero de todas formas apunta, sigue siendo positivo, ¿no? Entonces, sigue apuntando hacia esta dirección. Pero eso no me dice nada de los otros. A ver, en esta región, en esta, ¿qué pasa con esto? Tengo alfa por 1. Menos 1 más E más I por alfa todo. Y esto 1 menos S, si S es esto, 1 menos S es E más I también. Entonces es alfa por E más I, E I más I cuadrada más mu, como sea. Es una cosa que es positiva y apunta hacia adentro, ¿no? Y el cálculo debe ser análogo para los demás. Entonces, lo que estamos diciendo es que el campo vectorial apunta hacia el interior de D1, ¿no? Entonces eso nos garantiza, por el principio de invarianza de la sal, que las soluciones todas se van a quedar dentro de D1, ¿no? Que es positivo invariante. Ok. Ahora vamos a calcular la jacobiana. La jacobiana para cualquier S, E, I. Pues sacamos las derivadas. Nos vamos a quedar con menos mu más beta i 0, 0 menos sigma más mu sigma. Menos beta s menos gamma más mu. Y ahora vamos a todo. Fíjense que aquí tenemos. Ok. Los que nos interesan, acuérdense, son los que están fuera del de la diagonal, ¿no? Entonces nos interesa esta, esta y esta que estén del mismo signo. Entonces, la única que está de signo diferente es esta. Entonces vamos a proponer nuestra matriz H que va a ser el truco. Va a ser la 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces lo que vamos a tener es que pues cambia de signo esta cosa. Y decíamos que si la J la podíamos
conjugar con una diagonal adecuada para que ya tuviéramos del mismo signo, entonces esta matriz, los lugares de esta matriz, pues iban a determinar los unos de esta matriz y los menos unos, pues determinaban un cono, ¿no? Y ese cono pues venía dado por las S, E, I, tales que la primera coordenada es positiva, la última coordenada es positiva y la tercera es menor que cero. La segunda, la E, es menor que cero, menor o igual. Entonces este va a ser nuestro cono, ¿no? Bien, entonces, según el teorema que vimos, las soluciones del sistema SIR van a tender hacia puntos de equilibrio o soluciones periódicas. Los puntos de equilibrio, pues los tenemos que encontrar y vamos a ver si tenemos alguna solución de tipo periódico, ¿no? O las descartamos de plano. Entonces, para encontrar los puntos de equilibrio, pues basta resolver este sistema. Esto igual a 0. Esto igual a 0. Y esto igual a 0. Perdón. Este es alfa. Creo que aquí también me estoy equivocando. No, más alfa y alfa y. En realidad las betas no están jugando aquí. Porque esas son las derivadas respecto de R, ¿no? Ok. Sigma. No, esta no es sigma, esta es beta. Ahora sí. Ya. S. Alfa S. I. Alfa S I sigma E beta más mu I igual a 0, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es el equilibrio libre de enfermedad? Es cuando I es 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en I igual a 0? Entonces, si I es idénticamente 0, entonces mu es igual a mu por S, esta es 0, significa que menos mu más sigma por E es igual a 0 para cualquier E, y entonces este es... Ah, no, pero si no hay infectados, también tampoco hay... ya no me importa, ¿no? Los expuestos a una infección que no ocurre, pues son 0, ¿no? Y de aquí ya podemos sacar la S, ¿no? Que es... Esto significa que S es idénticamente 1. Entonces el equilibrio... libre de enfermedad es 0, pues es 1, 0, 0. Y vamos a ver qué pasa con el otro punto de equilibrio, ¿no? Ok, entonces este es 1. Ahorita vamos a ver qué pasa con la jacobiana. Bueno, eso no lo mencioné suficientemente claro. Lo que estamos diciendo con esto de aquí
es que el sistema SIR o SEI, porque está reducido, es este, ¿qué fue? Cooperativo respecto a K, ¿no? Entonces, respecto a ese conjunto, el sistema es cooperativo, ¿no? Con la H que transforma esta matriz diagonal. Entonces, como es cooperativo, ya sabemos que el sistema tiende a puntos de equilibrio o a soluciones periódicas. Bien. Entonces, ya tenemos un primer punto de equilibrio. Vamos a ver si existe otro, ¿no? Entonces, tenemos, si suponemos que I, o bueno, principalmente que I es distinto de cero, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, primero vamos a observar que la tasa de salida la tasa de salida de el estadio infectado es la alfa, la, perdón, los nuevos, ajá, más bien los nuevos infecciosos, pues depende de cuántos expuestos tengamos. Tenemos alfa nuevos, alfa es la tasa de nuevos expuestos, y de estos solamente los sigma de la tasa de infección son los que se vuelven infecciosos. De los que están infectados, de esos además tenemos los que dejan de ser expuestos y pasan a ser infectados, que son los sigmas, y los mus, que aunque no son infectados, pues dejan de ser expuestos. Sobre los que dejan de ser infectados, en cualquier caso, ¿no? Este número de aquí justamente es el parámetro R0 que hemos estado discutiendo varias veces. Ahora, cuando resolvemos las ecuaciones estas igualadas a cero, simplemente es hacer algunas cuentas, pero déjenme escribir el equilibrio endémico como E1 igual a S estrella y estrella, perdón, E estrella e y estrella. La S estrella es simplemente 1 sobre R0. E estrella es gamma más mu por I estrella sobre gamma, no tengo ninguna gamma, beta más mu por I estrella sobre sigma, y la I estrella es mu por sigma R0 menos 1 sobre sigma más mu, beta más mu, y otro R0 por acá. Entonces, ese es nuestro punto, son nuestros puntos de equilibrio. Y bueno, este segundo punto de equilibrio, pues solo hace sentido cuando R0 es mayor que 1, es decir, cuando esta cantidad de aquí es positiva, ¿no? Cuando R0 no es mayor que 1, esto de acá, se va a salir de de la región biológicamente fehacible, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar que este existe en la región de interés solo
Sí. E1, perdón, R0 es mayor que 1. Ok. Bien, entonces, ¿cómo determinamos la estabilidad de nuestros puntos de equilibrio? Ya medio los hallamos. ¿Cómo vamos a ver si son estables o no son estables? ¿No? Ya sabemos que podría haber una... ya tenemos los puntos de equilibrio y ya sabemos que podría haber un ciclo límite en algún régimen. De momento no nos interesa, pero bueno. Entonces, ¿cómo determinamos la estabilidad del equilibrio libre de enfermedad? Entonces nos fijamos en la jacobiana alrededor de E0. ¿Que quién era el E0? La J, perdón. Era menos mu menos beta i menos alfa i, perdón. Pero aquí la i es 0. Entonces nomás nos queda menos mu 0. Menos alfa s, que en este caso s es igual a 1, entonces tenemos menos alfa, beta i, digo alfa i, que es 0 otra vez, menos sigma más mu 0 sigma beta por s y menos, perdón, no beta, alfa por s y menos beta más mu. Ok, ahí está. El polinomio característico pues es el determinante de menos mu menos lambda 0 menos alfa 0 menos sigma más mu menos lambda alfa sigma menos beta menos mu menos lambda 0. Y esto se ve como lambda cuadrada más sigma más mu más gamma más beta más mu lambda más sigma más mu beta más mu menos alfa sigma igual a 0. Ok, esto de aquí tiene raíces, comparte real negativa sí y solo sí R0 es menor que 1. Entonces podemos jugar con la expresión del R0 y ver que condicionamos nuestro la delta de nuestro polinomio, ¿no? Entonces eso les encargo que lo hagan como un reto de cuentitas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que E0 es estable. De hecho, es un nodo estable, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con E1? Quedamos que E1 existe solamente si R0 es más grande que 1, ¿no? Entonces, ya no escribimos el jacobiano, solamente
El polinomio característico se va a ver como una lambda cúbica más A1 lambda cuadrada más A2 lambda más A3. Aquí A1 es igual a mu más sigma más mu más gamma. A2 es igual a mu por sigma más mu más gamma más mu por R0. Y A3 es igual a sigma mu alfa. Acá no son gamma, son betas, perdón. Beta. Sigma mu alfa R0 menos 1 sobre R0. Y aplicando el criterio de Ruth-Hurwitz, basta que las AIs sean positivas y que A1 por A2 sea mayor que A3, ¿no? Entonces basta hacer esas cuentitas y ver que efectivamente se cumplen estas dos condiciones, y ya tendríamos que E1 es localmente estable siempre que R0 sea mayor que 1. Ok. Entonces, ¿cómo se ven las soluciones de esto? Va a depender de R0, ¿no? Cuando R0 es menor que 1, vamos a tener el si comparamos los infecciosos con el tiempo, pues estos se van a decaer a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el atractor es el 1, 0, 0. Entonces, ¿cómo van a quedar los susceptibles respecto del tiempo? Vamos a tener algo así, ¿no? Dependiendo de nuestra condición inicial. En el régimen donde R0 es mayor que 1, sabemos que es un atractor, ¿no? El estado estacionario. Pero hay que hacer las cuentas y lo que vamos a ver es que en realidad esto es una espiral, como el caso que teníamos del SIR con demografía. Entonces, los infecciosos, ¿cómo van a quedar? Van a tener un pico y luego van a oscilar hacia un valor estacionario, ¿no? Entonces tenemos estas oleadas, tanto en el SIR como en el SIR con demografía, ¿no? Entonces hace falta que pongamos esto en la computadora. Eso lo hacemos la próxima vez. Vamos a programar tanto el SIR con demografía como el SEIR. Y les encargo que hagan ustedes las cuentas para verificar estas dos condiciones. Y si no, podemos hacerlas la próxima sesión. Pero bueno, por hoy la dejamos aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.